Hay indignación e impotencia porque han embargado a una familia, han desalojado de su vivienda supuestamente a esta familia luego de ser confundidos con otros que residían en ese lugar. Federico Rután nos amplía. El operativo duró varias horas y movilizó a cientos de policías. Los desalojados autoridades realizaron el desalojo a requerimiento de la señora Nelcy Josefina Cambero Johnson, quien fue beneficiada mediante una permuta con un apartamento del complejo habitacional Villa Liberación, pero la familia que está siendo desalojada no figura en el documento de desalojo, la cual fue colocada en dicho lugar por la alcaldía municipal de este municipio de Sánchez de Samaná. Cuando se hizo el desalojo de las personas que vivían en el correo, a la muda le entregó el ayuntamiento esta casa con su documento. Cuando esa estaba Mary le dijo que si ella iba a seguir molestando que me entregara el apartamento a mi mamá, porque esta casa era de mi mamá. Entonces ella espera cada 6 meses para estar molestando, manda una sentencia que ni al nombre mío está el nombre de un tal Castillo. Según cuenta Marilis Fermín, quien vive junto a su madre, fueron echadas a las calles sin darle tiempo de nada, sin avisar y sin ser notificado, tratándose de un desalojo ilegal donde nunca han sido notificadas, porque el que figura en dicho desalojo es el señor Juan Carlos Castillo Medina, que nunca ha vivido en el lugar. Pero yo tengo mi puerta cerrada. Y la puerta yo la vi, no sé para qué cosa. Y vinieron y me bloquearon. Como 10 policías vinieron y rompieron a tirar todo para afuera. Sin yo saber, porque lo vinieron a hacer sin avisar. A esta gente que le dieron, lo dieron apartamento, venía a molestar por tierra aquí. Solamente esa mujer. Porque quiere dar dos cosas. Quiere el apartamento y quiere la casa. El operativo fue efectuado por un alguacil de nombre Grace Modesto y el fiscal Eliezer Jacob Carela, mediante la orden de desalojo número 1322 del año 2015. De la provincia de Samaná, Federico Rután, CDN.